Aquí estamos en Breath of the Wild, entreteniéndonos un poco todavía en Master Mode, completando todos los trajes 100% para decidir que el juego está completo. Por lo menos en mi caso, lamentablemente los amigos son la única cosa que me detienen de sentir que lo tengo todo, pero eso es aparte. Un traje por $13. Extiende la longevidad del juego, pero es muy poco lo que se extiende en realidad. Y lo gratificante de la ropa no es la gran cosa cuando ya tú has explorado el mundo entero, además de que tú quieres estar haciéndolo una y otra vez o jugar el juego con otro nivel. Aquí tenemos a Nydra, el dragón de la sabiduría, el espíritu de la sabiduría, acercándose. Y yo lo que estoy es farmeando, como le dicen, literalmente buscando piezas del cuerno de dragón. Puede ser cuernos, garras, dientes o cualquier otra cosa. Ese por suerte cayó allí, no se nos perdió. Este fue uno que ya yo había conseguido. Un cuerno. Vamos a buscar la otra para mostrarles el punto más fácil que considero para obtener las piezas de dragón repetidamente y rápido. Estos son guías anteriores que obviamente me ayudaron bastante otros jugadores de Legend of Zelda Breath of the Wild y que han explorado bastante la forma de ubicar todas las herramientas, armas y artefactos. Vamos a matar a este Listalfo, que está muy tranquilo aquí. Quería usar eso. Ahí está. Todo eliminado, perfecto. Todo bien, lo que quieren hacer es llegar a ese punto donde estaba. Para llegar ahí, es bueno que ya tengan desbloqueado este shrine, el Dawnaeshine. Teletransportarse ahí, obviamente. Tengo el traje protector de invierno, literalmente, porque obviamente en Hydra los dragones botan como esta aura, esta energía alrededor de ellos. Y en el caso de Nidra, él bota bolas de atmósfera muy frías que pueden congelarte y arruinarte en un momento de dispararle. Así que es mejor estar protegido. Cuando llegan a este punto, se dejan caer. Se ponen el traje de Sora. Nadan hasta el tope. Glidean un poco para acá. Y estarán aproximándose a la área donde estaremos preparados para cosechar. ¿Cosechar qué se diría? Bueno, el punto es que esto es grinding. Y estoy subiendo un poco más alto. Allá vemos el arco del puente, que es donde queremos llegar. Vamos aquí. Los dragones y las piezas que puedes coleccionar de ellos solamente salen una vez cada día del juego. Ya estamos llegando casi. Esa es la ruta que considero más corta para cuando quieren cosechar o ubicar los cuernos y demás de Nidra. Ahora mismo la montaña Linaru está muy tranquila. Ya estamos corriendo tranquilos. Y estamos llegando al punto. Y hemos llegado. Entonces, cuando llegamos a esta área, van a bajar hasta acá. Porque lamentablemente el juego tiene el sistema de llovedera, el cual no nos favorece en lo más mínimo. Tienen que tener un poco de madera, el cual vamos a colocar estratégicamente por debajo del arco. Cuestión de que si llueve, se mantenga ahí independientemente de que llueva. Para no tener que estar preparando una y otra vez. Vamos a poner nuestra ropa. Y a dormir hasta la mañana. Cuando terminas descansando hasta la mañana, vas a subir a este punto. Creo que es el más cómodo.
Escalemos. Este punto aquí. ¿Será suficiente? Sí, es hasta ahí que subo. Entonces, fíjense ahora que ahí ya está Nydra dando vueltas en su montaña Linaru. Todo tranquilo. El punto es que vamos a esperarlo aquí. Esto es lo único lamentable comparado con el que vamos a ver más adelante. Pero es que tenemos que esperar a que él baje desde allá arriba. Como verán, esos dragones le encantan volar muy lento, muy aburrido. Y hay que esperarlos. Te das cuenta que están acercándose porque comienzan las corrientes de viento. Y ahí viene. Cuando lo tienes donde quieres verlo, prepara tu arco, dispara el punto que quieres y déjate volar un poco. Observa para dónde va. Es importante ver esto, porque si cae en el agua, se pierde. ¿Dónde cayó ese? Ok, ese está en un punto que no lo perdimos. Todo bien. Mira, incluso creo que hay otro allá. No, esto es un arco. Ok. Lo interesante es que no es necesario irlo a buscar ahora mismo. Ya sé dónde está. Me detengo por aquí. A ver cuántas piezas ya tengo de dragón. 6. Quiero llegar a 10. Entonces vuelves y le das a la mañana. Y repites el proceso. Chalas. Llegas al punto cómodo. Y a esperar. Es así de sencillo. Casi me das ahí, Nydra. ¿Qué quieres hacer? Evitamos de nuevo. Vemos su disparo. Y ahí tenemos otro. Y fíjense que el de aquel lado aún no se ha perdido. Para eso que son esos, bueno, esos videos que duran 30, 40 minutos de sus youtuberos favoritos, podcasts o demás cosas. Porque así pueden poner a escucharse algo, o tal vez la música que más les guste. Y repetir el proceso de lo más tranquilo, porque este proceso es muy aburrido. Pero si quieres completar 100% el juego, una de esas cosas es completar el nivel de los trajes. Y entonces es necesario, una y otra vez, hacer esto, porque es la forma más fácil para tú coleccionar ciertas piezas, en este caso, los cuernos, garras, dientes o escalas de los dragones. Pasaremos al siguiente dragón en lo que termino de coleccionar los de Nydra. Entonces, ahora que terminé de coleccionar todos los de Nydra, voy a enseñarles cómo conseguir los de Farosh. Entonces, van a ir a Shodasa Shrine, el de Riola Spring. Y vamos para allá. Ah, una nota es que, por lo visto, cuando las piezas de Nydra caen en el agua, se quedan flotando. Tal vez es el cuerno el único que tal vez porque pesa, se hunde, pero por lo menos la escama y la garra se quedaron flotando. Así que no tienen que preocuparse tanto por eso. Este es muy divertido, este es el más divertido e incluso funciona para dinero. Una vez más, usamos nuestra confiable traje solo, escalamos. Llegamos al punto de Farosh. Farosh es el de rayos. So, este traje no es bueno tenerlo puesto. Lo voy a cambiar acá.
Vamos corriendo aquí. Uy. Eso es muy bueno para ataque. De tomarlos. No te preocupes, él dejará de notarnos en cierto punto. Y vamos a llegar a este arco de cueva. Lo que voy a hacer primero es salir de estos enemigos. Mi arco de por sí está por terminarse el efecto. Este arco, por lo menos. Cayeron todos. Ok. So, ahora voy a cambiar un arco que no se me esté por romper. Lo bueno de estos arcos es que son fuertes. ¿Cuál tiene duro? ¿Cuál es duradero? Vamos a irnos por eso. Cambiamos a flechas normales. Bien. Entonces, nos vamos a fijar aquí que está lloviendo. Vamos a poner nuestra flama, nuestra leña, en un punto donde no se apague, una vez más. Colocamos aquí. Voy a equipar mi traje anti-electricidad. Y llevo un rato sin hacer este. Yo creo que también es en la mañana. O es en la tarde. Yo creo que en la mañana. Déjame ver. Toda la mañana y efectivamente ahí está. Él sale inmediatamente. Eso, si quieren el cuerno, les aconsejo brincar antes de él. Ahí le di a la escama, creo. Y con suerte, él lanzará todo en una proximidad bastante cercana. No va a tener que irse muy lejos. Volvemos otra vez aquí. Vamos a la flama. Esperamos que sea de día. Y volvemos a correr aquí. Voy a ser inmediato y voy a dispararle ese cuerno. Falló otra vez, le di la escama. Yo de por sí ya tengo los cuernos necesarios para lo que quiero, pero quisiera poderle dar el cuerno. Vamos a ver cuánto tengo de Parosh. Parosh, tengo 5 escamas, 2 garras, 2 dientes, y lo que quiero es cuernos. Voy por los cuernos, que quiero llegar a 10 por lo menos. Ese traje de campeón no se va a ver 4 estrellas por sí solo. Otra vez. Vamos a tirarlo en este punto. Ahí le daré. No, no le di. Vamos a tratar de agarrar las garras entonces. ¿Estoy fallando en la trayectoria de mi rico? ¿O es que este arco no es suficientemente fuerte? Miren, ahí tiro ese. Ahí. Como quiera, no está lejos. Hay enemigo cerca. ¿Qué enemigo? Antes de déjenme ver mis arcos. 32, 50, no quiere gastar esta arco. Pero vamos a probarlo, a ver si es ese. Y paramos. Exacto, es eso. Es que mientras más fuerte es tu arco, obviamente más lejos va. Perfecto. Otro cuerno. Ven que este proceso no es tan largo, es más cómodo
No tienes que ir técnicamente a ningún lado. Y por eso funciona también para conseguir dinero, porque los cuernos se hacen bastante fácil y se venden bastante alto. Y si cocinas con cuernos de dragones, las pociones para hacer más ataque, más defensa, ellos te brindarán 30 minutos de ese efecto. Y la cantidad de corazones también aumenta. Así que es bastante buena idea coleccionar de estos cuernos una que otra vez. Pensaba conseguir 10, pero voy a conseguir 30 porque quiero hacer comida. Ya se me acaban casi todos mis efectos. Perfecto. Ahí lo tenemos, Doom. Nos veremos con el próximo dragón dentro de poco. Este es el más fácil. Dinroll es el más incómodo y es el que más va a necesitar un podcast para entretenerse. Así que nos vemos dentro de poco, chicos. So, coleccioné suficiente cuernos de Farosh y ya tengo todo lo que necesito para los trajes que quiero subir. Vamos a ir al mapa y como verán, este es el punto al que queremos llegar. El gran esqueleto del Din. Mi mejor consejo para ustedes es si se van a dedicar a tener un punto en el juego que no es fácil de llegar a, gracias al nuevo medallón de viaje, podrían tenerlo aquí, literalmente, o en algún puesto de aquí arriba, porque aquí no hay ningún shrine y que mal recuerde, en mi otro save file tampoco lo hay. Entonces la única forma de llegar a él es o aquí arriba y volar hasta acá abajo lentamente, o aquí, y entonces flotar un poco para este lado y correr, o aquí y subir esas montañas. Voy a probar este camino. Por eso me puse mi guía de mi ropa de a prueba de fuego. Vamos a ver. Este es el método más cercano, porque este es el que menos recuerdo haber hecho, porque lo hice específicamente para lo que tenía que hacer. Ah, no. No. Nada bueno. Nada bueno, porque hay que hacer mucho en realidad. No, vamos a intentar de. Ah. Totalmente mi intención, ¿eh? Vamos a tratar de rodear esto. A ver si la barra de estamina me da. Creo que sí. Puede llegar a este tope. Ok. Parece que hay un Kokiri que no cogí. Un Korok. En modo maestro. Bueno, ya salimos de eso. Había que hacerlo de todos modos. Entonces, vemos allá. Vamos a venir por aquí. Subir todo esto. Y creo que hasta en realidad viene siendo el más cómodo para mí. Miren eso. Ya está allá abajo. Vamos a llegar a él en un solo intento. Ok.
caer. No. Vamos a venir debajo de esto. Yo no creo que en este terreno llueva. Pero de todos modos, vamos a preparar la comida aquí. Digo, nuestro fuego aquí. Prender eso. Y creo que este, en realidad, es de noche. Él baja. Vamos a probarlo. Entonces, puesto eso. Mírenlo allá arriba, ya está por venir. Subimos nuestro esqueleto aquí. Y esperamos a nuestro querido dragón. Yo creo que él viene a una altura que no me conviene aquí. Debo de estar un poco más alto. Aquí creo que está mejor. Ok. Todo lo mismo que con Nydra. No es instantáneo como Farosh. Así que para conseguir cuerno de para dinero no es aconsejable. Pero para conseguir las piezas de dragón, esta es la forma más simple y efectiva. Por lo menos en mi caso. Hay otro método que es por el terreno de hebra. El terreno de hebra con la nieve y tener que estar cerca del shrine y lidiar. Y entonces, como quiere hay que esperarlo, prefiero esto. Entonces, ahí está. En todo su esplendor, tirando su fuego. Veamos. ¿Él no baja más? Nope. Bueno, desde aquí va a ser fácil de darle. Vamos a ver dónde lo tira. Ok, eso fue bastante cerca. Ahí tenemos nuestro primer cuernito. Bueno, otra vez bajamos hasta acá. Prendemos nuestra leña. Le damos a sentarnos, noche. Escalar otra vez. Vamos a intentarlo desde este punto a ver qué pasa. Como de él me falta prácticamente todo. No importa dónde yo le dé. Necesito garra, cuerno, diente. Todo desde Ingral. Miren eso. No tengo nada. Ah, sí. Una escala. Una escama, digo. Y un diente. Está bien. ¿Diente? No, no, eso es una garra. Ya. Esos son. No, estos son garras y esos son. Está bien. Vamos a esperar. Que no tiramos otra foto. Muy lejos. Ahí sí. Lo esperamos aquí. Muy lento el proceso, le estoy diciendo. Ok,
Okay, so ese no es el mejor punto para tratar de darle, a modo de que te uy, no te caigas bien. A modo de que aproveches el glideo, porque ellos te suben con la corriente. Entonces ese método como quiera funciona, cualquiera de los dos lados es bueno para conseguir la forma de darle a nuestro querido dragón. Pero del lado izquierdo para poderle dar el cuerno es la mejor forma. Y ya si quieres apuntar otra parte del cuerpo, el lado derecho no está nada mal. Entonces ya saben, chicos, ese es un guía para obtener piezas de dragón, la mejor forma. Hay que hacerlo varias veces, muy repetitivo. Así que preparen sus podcasts, sus mejores youtuberos, pónganse a escucharlos. Y entreténganse un rato en lo que culminan esta parte, que por lo menos es una cosa de una sola vez. A menos de que estés pensando en conseguir mucho dinero, como le digo. Pero ya de dinero estamos abastecidos en ambos modos. Completé esa parte. Sin mencionar que había un glitch muy delicioso aprovechado en el modo de. Bueno, ambos modos se podía hacer. Que hacía que todo se exponiera otra vez. Y con el medallón de viaje, uno podía repetir obtención de muchas cosas, ya sea diamantes, armas que querías. Repetirlo una y otra vez. Podías tener prácticamente todos los escudos de Hylia, de varios escudos de este, de Hyrule, Hylian Shield. Entonces, nada. Ya eso se nos fue en un último parche. Pero ni modo, yo lo llegué a aprovechar por lo menos una vez para conseguir muchos cores y eso me facilitó la obtención de los trajes, de los upgrades del traje de dragón. I mean, de. Ups, me caí. Tinral, yo quería tu cuerno. Quiero el. Ah, perfecto. Nada mal. ¿Dónde lo va a tirar esta vez? Mismo punto de ahorita, casi. Todo bien. Pues nada, chicos, hasta la próxima. Si les gustó este video, déjenme saber si quieren una guía o una explicación de algún otro método para alguna otra cosa en el juego. Y puede que los pueda subir. Si no, si ya yo no he pasado esa porción, claro. Entonces, hasta la próxima. Cuídense mucho.